posiblemente sea el último vlog que haga en Barcelona. Porque en nada, en cuestión de 2 días o así, estaremos ya en Menorca. Con moto de agua, un poco paradise y disfrute máximo del verano, porque ya estoy harto de trabajar. Que bueno, Carla y yo nos pasamos el día trabajando y haciendo todo aquello que no se ve en los vlogs. Por lo que seguramente no verás el despacho en un tiempo, espero que bastante largo. Porque si lo ves antes, es que muy bien no ha ido el viaje de Menorca. Pero bueno, a ver cómo va el tema. Por cierto, no sé si lo habías visto, la nueva impresora que me he pillado. Esto es impresora de resina. Esta es impresora de filamento, la que ya tenía, ¿no? Esto es un coñazo, por eso no me la había pillado. Porque es un coñazo gestionar esto, ¿ves? Ahí pones toda la resina y bueno, y eso baja y es una tecnología totalmente diferente a esa. Y esto es en guarra que no veas. Esto es porque acabo de limpiar unas cosas y me da un palazo, ¿no? Al final me sabe mal tirar esto, pero claro, aquí queda guarro, entonces siempre digo, bueno, va, me pongo a hacer otra cosa y esto ya lo hago luego. Y aquí estoy imprimiendo una cosa bastante interesante, con la cual es muy posible que salga un nuevo producto en Piranoid, que será de comida, que esto es más que nada una herramienta para llevar a cabo ese producto. Y para esto sirve la impresora, para prototipos. Esta es la causante del ruido este que escuchas todo el rato. Bueno, al lío. El motivo de este vlog realmente es que un chaval me escribió diciéndome que había ganado dinero con un vídeo que yo subí, ¿no? De cómo ganar dinero con la fotografía. Y lo que me llamó la atención, lo que me hizo repostearlo, bueno, enseñarlo en las historias de Instagram, porque me escribió por Instagram, no fue el hecho en sí, porque hay mucha gente que me escribe agradeciéndome que ha ganado dinero con el vídeo que yo hice y tal y cual, ¿no? Lo cual agradezco mucho que me lo digan. Pero este decidí colgarlo en las historias para dar un poco una lección a toda esa gente que no se atreve. Porque me pareció la clave máxima. Y es un detalle que ahora te explico. Por motivos de privacidad, no voy a enseñar el nombre, ¿no? Pero aquí puedes ver todo el mensaje, ¿no? Vale, te lo leo. Te quedarás loco por la foto, ahora te comento. Y envía esta foto, ¿vale? Estaba en mi casa hace un mes amargadísimo y me puse a ver YouTube y no sé cómo acabé viendo el vídeo tuyo de cómo ganar dinero con una cámara. He hecho 2 sesiones gratis para tener portfolio, que es lo que digo en el vídeo. Y hoy me acaban de pagar 100 euros. Sin prácticamente, ahora viene el punto clave, sin prácticamente no saber ni quitar el flash. Y se parte. Solo te lo quería decir por sinceramente ha sido gracias a tu vídeo y a mí me molaría que me lo dijeran. Muchas gracias, crack. Entonces yo aquí le contesto especialmente que si puedo subir las historias, y me dice que sí, que no hay problema. Y todo esto es precisamente por el detalle de sin prácticamente no saber ni quitar el flash. ¡Buf! Eso ardió, mis historias ardió. De gente, por suerte, el 90% de la gente que me escribía era todo a favor, ¿eh? Olé por el chaval, olé por tal. Pero habían unos cuantos odiadores que empezaron a comentar. Pues me parece fatal, porque si no sabe ni sacar el flash, a ver qué trabajo habrá hecho, o eso no es un profesional, o no deberías animar a esta gente a que salga a ganar dinero así sin ser profesional. Y es como, y yo flipaba realmente, dije, buah, qué asco de gente, ¿sabes? Porque pobre chaval, se está ganando aquí una pasta y la gente aquí mal metiendo. A ver, vamos a ser claros sobre este tema y esta situación. Todos esos odiadores que critican a esta persona son
gente que solo pone excusas en la vida para no hacer algo, para quejarse. Estos suelen ser los fotógrafos, estos hiper sobrevalorados por ellos mismos, que todo el día se están quejando de que dicen valen mucho, que ellos valen mucho, que tienen no sé cuántos títulos, de que no sé qué, que ellos tal, y que les deberían pagar más y todo esto, ¿no? Los típicos pesados, estos que se quejan más que trabajan, ¿no? Pues el tema está en que este chaval, que sin saber quitar el flash, sin saber siquiera controlar el automático, el manual y todo esto, ¿no? Sin no tener ni guarra de fotografía, ha ganado 100 euros por un trabajo que le ha hecho a un restaurante o un bar. Entonces, no es una cuestión de ser un profesional de la hostia o tener un montón de títulos. La cuestión es solucionar un problema. Y los hosteleros, toda la gente que tiene un bar, un restaurante, una cocina ciega, tienen ya muchísimos problemas lidiando con clientes, lidiando con proveedores, con un montón de historias. Entonces, si encima se tienen que poner ellos a hacer fotos o a buscar gente que les haga fotos o buscar estudios carísimos que les van a cobrar una pasta, pues eso ya son más problemas. Y entonces lo que acaban haciendo es dejando ese punto de lado y eso afecta directamente a su negocio. Entonces, cuando este chaval aparece y le enseña lo que él ya ha hecho, es decir, no le está timando en absoluto, le está diciendo, mira, soy capaz de esto, y ese decide probar y al final le paga el servicio, eso es porque le ha solucionado un gran problema al hostelero. Y seguramente se habrá llevado muchos noes. Cada vez que iba a un bar, pues le habrán dicho que no, pero al final alguno dice que sí. Entonces, esto es como todo en la vida, hay que insistir. Entonces, yo personalmente me siento muy orgulloso de que mi vídeo le haya servido a un chaval que estaba amargado en su casa a salir y hacer un pequeño acto de emprendedor, sin no tener ni idea de fotos, porque no tiene ni idea. Habrá hecho algo que más o menos habrá basado en vídeos de YouTube y tal, y lo habrá clavado, y el otro se lo ha comprado, entonces ya está. Ahí el odiador medio no tiene por qué meterse. Uno ha decidido pagar por un servicio que el otro le ha hecho. Ya está, es así de simple. Pero también quiero dejar claro que no estoy en contra de los títulos, las carreras, las formaciones en absoluto. Yo me estoy formando constantemente. Pero lo que quiero decir es que un título no te da la seguridad de que te van a contratar, de que te van a pagar un trabajo. Un título simplemente lo que sirve es para avalar que tienes unos conocimientos. Pero en ciertos sectores, que tengas los conocimientos no sirve de nada. En el mundo del diseño se valora mucho más el portfolio, lo que has hecho, que no el conocimiento, porque el mundo del diseño es una galaxia gigantesca. Entonces, alguien que tiene conocimientos de diseño, pues bueno, es que es un campo tan amplio que las empresas lo que más valoran es portfolio. Entonces, yo conozco y sigo a mucha peña super pro de concept designers, que se llaman, que es esta gente que es diseñadora industrial, de modelado 3D y tal, pero que no tienen un título, ¿no? Entonces hacen concept design. Entonces, esta gente consiguen unos curros de la hostia sin haber acabado la uni o haberla dejado el primer mes o ni siquiera haber entrado. Y te estoy hablando de gente que trabaja para Ubisoft, que trabaja para laboratorios, gente que trabaja para Hollywood, peña super pro del modelado 3D. Pero lo que quiero decir es que hay que dejarse de excusas y salir ahí. La perfección, y esto lo dice un amante de la perfección, tanto que me vuelve loco, la perfección es un ente en constante movimiento, que muta, evoluciona y nunca vas a poder llegar a ella. Entonces, sal ya a hacer las cosas y ya corregirás por el camino. Es mejor hecho que perfecto, porque la perfección es eso, es un ente en constante movimiento. Y bueno, tenía ganas de hacer este vídeo, especialmente en esta etapa de nuestra vida, porque todo se está yendo a la puta mierda y solo están aguantando los más fuertes, desgraciadamente. Entonces es el momento de reinventarse, buscar nuevas fórmulas y salir a la calle a buscar trabajo y a buscar formas de ganarse la vida.
Entonces, no sé si te ha gustado estos tips, este blog más de experiencia de un caso real. Y nada, si te gusta este tipo de blog, ponlo en los comentarios porque a mí me gusta hacerlos. Lo que pasa es que no me gusta ser un pesado. Yo sé que la mayoría de gente me sigue por el lifestyle, pero me cansa un poco siempre grabar lifestyle y vida en general, ¿no? Pero tranqui, que ahora tendrás una buena dosis de lifestyle en Menorca, porque ahí, entre la GoPro Max, esta cámara y todos los recursos que tenemos, van a caer unos cuantos vídeos. Entonces, bueno, espero que te haya gustado. Dale a like para support. Y por cierto, los soportes estos ya están colgados en la web para que te los descargues, pruebes y todo eso. Y nos vemos en el siguiente vlog.